Hola, promovidentes, bienvenidos como siempre a tu programa Plomo Parejo. Bueno, les cuento que en PDVSA con los jubilados están haciendo lo que les da la gana. Ellos en su tiempo de actividad crearon lo que llaman, creo que es un fondo de pensiones y jubilaciones, un fondo donde ellos metían divisas, ¿ah? Y entre todos hicieron un gran pote, y a través del gobierno nacional, que es el que puede hacer ese tipo de fideicomisos en el exterior, hicieron una cuenta y anualmente les pagaban sus intereses. ¿Por qué? Porque las pensiones que les quedan a ellos son muy bajas y con eso no se puede vivir. Bueno, y menos en esta época. Entonces fíjense lo siguiente, resulta que ahora, después que la revolución se robó todo el dinero, porque hay que decirlo, se lo robó. Chávez cada vez que pedía un millardito lo sacaban de la cuenta privada de los trabajadores de PDVSA y se agarraban el dinero, quién sabe para qué. Lo cierto es que esa gente ahora no tiene fondo de pensiones y jubilaciones porque se agarraron todo el dinero. Y ahora que el régimen no tiene dinero, no sabe cómo pagarles a los jubilados. Y esa gente anda dando lástima, no le alcanza el sueldo, muchos se han muerto. Ah, y no pudieron cobrar su dinero, y esto lo digo en el caso de mi esposa, que se murió y no cobró nada, ¿ah? Quedé yo como sobreviviente. Pero resulta que ahora le quieren pagar como le da la gana. Bueno, te vamos a dar tantos dólares, te vamos a 15 dólares, te vamos a 15 dólares y dos petros. Pero parece que la gente que negocia ahí con las autoridades de PDVSA, parece que le hacen el juego a esto. Y muchos acusan a muchos sindicalistas, muchos acusan a los que forman parte de la directiva de AGIP, ¿ah? Y ahora resulta que están renunciando ellos, después que hicieron una negociación extraña de 15 dólares, como que es, y 4 petros. Vayan a ver cuándo van a cobrar esos 4 petros, porque siempre aquí no hay sistema, después no lo puede cobrar, después tiene que gastarlo en algo del gobierno o en un bodegón de un enchufado, así de sencillo. Pero usted no puede gozar de su dinero como usted quiere, sino como lo impone el régimen. Esto lo digo porque de verdad que hay un malestar en los jubilados de PDVSA, porque esta gente, bueno, tanto que trabajó, que hizo su ahorro y ahora no tiene nada. Lo otro que les quería hablar era que, bueno, ya entregó Donald Trump, ¿ah? Y ahora la pelota está en el campo de juego y la controla Joe Biden. Sin embargo, muchos de los asilados pro-Biden que están en Estados Unidos, que salieron huyendo de acá, hablando peste de la revolución, atacaban la revolución, no estaban de acuerdo, denunciaban la revolución y están allá. Muchos son políticos que han negociado el asilo para quedarse metiendo mentiras, políticos que alababan a Donald Trump, políticos que recibieron el asilo en la gestión de Donald Trump. Bueno, así mismo pasó con periodistas que de repente llegaron a las elecciones y se destaparon. Ahora somos demócratas. Bueno, demócratas eran aliados del socio de Nicolás Maduro y ciudadanos comunes. Yo les hablé de casos, fíjense lo que estoy diciendo, políticos, periodistas y ciudadanos comunes, que muchos metieron la coba que eran perseguidos políticos y no eran tales perseguidos políticos. Conozco varios casos. Lo que pasa es que yo no voy a decir nombre. Usted investigue, métase en Twitter, métase en Instagram y vea lo que escriben. Ahí tienen con nombre y apellido y averigüen quiénes son, que ahora están aplaudiendo la llegada de Donald Trump. Ahora todo es perfecto. Al fin se fue el maligno, que ese era un loco que no podía tener los códigos de seguridad, de defensa de los Estados Unidos, porque era un loco. Al loco que le pidieron asilo, el loco que apoyó a los venezolanos, el loco que puso de manifiesto ante el mundo lo que estaba pasando en Venezuela. El único presidente que más ha apoyado a los venezolanos, ¿ah? Y que ha hecho todo lo posible y lo imposible para sacar a Maduro y su pandilla y para que vuelva a la democracia. Bueno, hoy en día lo desconocen y mucha gente, yo veo cómo escriben, como dice el refrán, los espero en la bajadita, ¿ah? Porque a muchos los vi en protestas, a muchos los vi apoyando los medios de comunicación acá y después despotriqueaban de los medios, ¿ah? Entonces, bueno, después de ojos sacados, no vale Santa Lucía. Ustedes demostraron lo que son, que tienen un doble juego,
dos caras y doble personalidad. Entonces, esto lo digo porque realmente da asco cuando uno ve lo que ponen como aplauden, sacando, apoyando a periodistas, apoyando a políticos, políticos que se pegaron a Donald Trump, ahora están y que por la lucha de la causa de Venezuela estamos con Biden. Ojalá que no queden bien mal parados como han quedado o desnudos al descubierto por todo lo que han hecho. Yo le venía hablando a ustedes de la importación de carros y vehículos rústicos de alta gama que están trayendo de todos lados y recientemente acaban de abrir un concesionario Ferrari en Venezuela. En un país donde el hambre lo ve usted a la vuelta de la esquina, un país que está destruido, donde no funciona nada, donde la gasolina dicen que es muy mala. Y entonces traen vehículos de alta gama, de lujo. Bueno, ellos no tienen problema para la gasolina, porque ellos llegan con una orden y le echan gasolina. Yo trabajo para el ministerio tal y sin cola pasan directo. Es más, inclusive a veces ni pagan, a veces ni pagan. Pero resulta que en mi cuenta de Instagram ayer monté un video de cómo están subiendo los vehículos deportivos. ¿Quién irá a comprar tanto vehículo deportivo acá? ¿Será que todos los chavistas han robado tanto dinero que tienen para comprarse un Ferrari? Ustedes se imaginan el que ustedes quieran de la revolución, ¿ah? Con un Ferrari rodando y no saben ni manejar eso. Pero fíjense una cosa, que ahí tiene que haber un guiso. Porque aquí hay una ley de transporte, una ley que limita los vehículos que ustedes tienen que traer en cuanto a su año de vigencia, de producción. Este modelo es del año 2021. Este es del 2019, este es del 2000, este no puede entrar. Lo que se trata es que traigan vehículos nuevos. Pero también hay limitaciones en cuanto al motor, a los cilindros y todo eso. Entonces, uno investigando, uno se da cuenta que en los Ferrari, no hay carros populares. El Ferrari es un carro de lujo, un carro para correr, para autopistas de primera línea, por decirlo así, como las hay en Europa. Como la hay en Alemania, que usted puede correr, hay autopistas normales, pero hay autopistas que usted corre lo que marque su carro, lo que marque el velocímetro, y no tiene problema, y puede probar su carro. Entonces aquí están trayendo unos carros que deberían estar controladas según la ley de transporte y tránsito terrestre. ¿Por qué lo digo? Porque un Ferrari no es de 8 cilindros. Un Ferrari mínimo me imagino que debe ser de 12 cilindros. Entonces ustedes se han puesto a pensar... Y escuchen bien, hemos denunciado muchas oportunidades que en el régimen, en el alto gobierno, hay delincuentes, hay gente con prontuario. ¿Ustedes se imaginan que un tipo de esto, bueno, vamos a asaltar tal banco, o vamos a matar a fulano, o vamos a secuestrar a fulano, y la policía se dé cuenta, y entonces la policía con carritos chinos persiguiendo un Ferrari? ¿A ustedes les parece que lo va a alcanzar? Bueno, yo creo que le deja más que la peluca, pues, más que la peluca. En 10 segundos, un bicho de eso, o en 8 segundos, se debe montar por lo menos en 120 kilómetros por hora, un carro de eso. Y si no, pregúntale a un mecánico que sepa si estoy equivocado. Y si lo que estoy diciendo en la ley no existe, búsquelo. Pero le aseguro que sí, porque, mire, hasta para meter ese carro, para el pago de los impuestos, hay control. ¿O es que el señal es qué? ¿Ah? Es que usted puede traer un Ferrari, usted mismo. Entonces están trayendo carros de todo tipo, de alta cilindrada, vehículos que supuestamente tienen prohibición para traerlos al país, pero están entrando y ahí viene la gran lavadora de dinero. Les sigo diciendo que eso es lavado de dinero y ahí hay conchupancia no solo con el importador, sino la gente del alto gobierno, la gente que trabaja en los consulados, la gente del CNIA. Ahí cobra todo el mundo, todo el mundo. Y esos carros no van a ser vendidos por 4x8. Mire, hace más o menos en el año 2000, un Ferrari costaba $93,000. Por eso les dije en estos días que un Ferrari no puede bajar de $90,000. Mucho más, mucho más. Y mucho más cuando tenemos una moneda súper devaluada, como es el Bolívar soberano. ¿Eh? Pero fíjense que este programa, aquí siempre decimos la verdad y hace efecto. Ayer yo les hablé de
todo lo que estaba sucediendo y los atropellos que cometía el Potro Álvarez como presidente del Instituto Nacional de Hipódromo. Y le decía cómo apostaba él, que él nunca perdía. Y más, se hizo un búnker cerquita de la pista donde él veía los caballos, tenía monitores, llamaba a los jinetes, a los preparadores, epa, cuidado, el mío es este, cuidado, pierde ese caballo, cuidado, agarra las vacaciones adelantadas. Así los amenazaba. Pero él ganaba porque las apuestas eran 50, 60 mil, 100 mil dólares. Y resulta que en la última carrera, donde perdió 150 mil dólares, el hombre se puso muy bravo. Pero esta fue su auge y caída con esa carrera. ¿Por qué? Porque ya lo sustituyeron. Ya lo sustituyeron. No solo por este programa, los reclamos de propietarios, trabajadores, apostadores. Todo el que tenía que ver con la hípica se estaba quejando de los abusos y los atropellos del Potro Álvarez. Entonces, en el día de ayer, calientico, recibí la información. Mira, van a cambiar el presidente del hipódromo. Y la terna, aunque era un dúo, no era una terna, era un dúo, habían dos candidatos. Uno, el señor Jorge Pimentel, que me cuentan es muy allegado a Nicolásito. Es pana de Nicolásito o es familiar de Nicolásito. Lo cierto es que tiene vara alta con Maduro y a lo mejor este hombre fue uno de los que le puso la piedra también. Porque entre bomberos sí se pisa la manguera y todo el mundo por un cargo de eso donde puede hacer billete le mete la zancadilla al otro. Y el otro candidato era nada menos y nada más, fíjense bien, el Potro Álvarez era pelotero, era reggaetonero, bailaba, político, candidato, era de todo. Y ahora el otro candidato era Víctor David Díaz, basquetbolista. No sé qué tiene que ver el que te conté con las pestañas, el Q con las pestañas, pero así es. Bueno, hemos visto veterinarios y tal cosa, todo cambia aquí. El todo es que usted sea afín con la revolución. Entonces, en ese dúo, ganó el señor Víctor David Díaz y destituyeron al Potro Álvarez. Ya eso es un hecho. Porque cuando me pasaron el dato, mira, ya estos dos candidatos, más espera media hora. Y salió el humo blanco y dijeron que era Víctor David Díaz. Ya salieron los echadores de broma del hipódromo diciendo que si el Caco Solorza no va para tal puesto, que si estaba va para el otro. Y todos los basquetbolistas le van a dar un cargo. Yo no sabía que Víctor David Díaz, excelente jugador de basquetbol, por cierto, en su tiempo, era chavista, pero le están dando ese cargo. Eso no se lo van a dar un escuálido. Vamos a ver qué hace. Porque yo sigo preguntándome, como siempre digo, ¿qué sabe burro de chicle bomba? Ojalá que se busque buenos asesores y saque a flote una institución importante para la economía y el desarrollo del país, sobre todo en el desarrollo de la cría de sementales pura sangre. Para ver si, bueno, y se vuelvan a hacer los trabajos, los aportes sociales que se hacían antes y el hipódromo funciona, no como la caja chica de quien sea el presidente, sino como un instituto que apoya el desarrollo nacional. Pero me dicen que la discusión por la cual sacaron el Potro fue por las apuestas y que tuvo un pleito con la Foforito, con Iri Varela, con la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional y eso le costó el cargo. Es todo por hoy, hasta la próxima en tu programa Plomo